¿Qué pasó, mi gatito? Estamos en otro video de los Sims 4 y hoy vamos a reformar con ese Sim que yo tengo. Me acabo de hacer un Twitter que he puesto este personaje, unas imágenes como eran en modo de edición y me ha quedado pues así. Y bueno, pues no voy a enseñar el personaje porque solo va a ser esta serie, pues no va a ser una serie, ¿no? Va a ser solo hacer un apartamento súper chulo. Entonces, primero vamos a utilizar los trucos del dinero. Nunca deben faltar, vale. Y vamos a hacer como si tuviese una niña, yo qué sé. Vamos a vender todo. Vamos a demoler sola. Sí. Vale. He quitado las paredes, pero bueno, las podemos ir haciendo. A ver. ¿Cómo podemos empezar? Mira, aquí vamos a hacer el salón o el comedor. Mira, vamos a hacer así. Ponerlo así. Aquí vamos a hacer una entradita así de kawaii. Vale, ahora, ¿se pueden hacer más pequeñas las barras? Que sí, ¿cómo se pueden hacer? Luego ponemos esto así, lo ponemos así. Ahora y encima ponemos una planta, que no sea una palmera ni nada de esto. Y espera, tengo que utilizar un truco porque si no, objects, pero si no, no me deja hacer casi nada, ¿vale? A ver, aquí tenemos unas flores. No. A ver, un macetero. A ver. Algo que se ponga aquí encima, vale, esto. ¿Así? ¿No puedo ponerlo en otro color? Pues nada. Lo ponemos así, pero ahora les cambiamos de color. Tranquilos. Vamos a cambiar de color el suelo, sí. A ver. Me gusta esto oscuro, ¿eh? Este para el comedor, así, vale. Luego las demás partes, así clarito. Pues que no sé cómo va a ser todo, ¿vale? Es que vamos a hacer el comedor que sea distinto a los demás. Vamos a hacerlo así. Así, muy bien, muy bien. Porque tengo una pared blanca, bueno, no sé. Hay muchos misterios en esta casa. A ver, vamos a pintar todo de este color raro. Lo que ya está pintado, vale. Vamos a pintar esto. Genial, vale, ya lo tenemos todo pintado y entonces vamos a decorar un poco. Tenemos que pintar las paredes también. ¿No tenía cuando habíamos realizado yo de paredes? ¿O eran ladrillos? ¿Qué tengo yo de contenido que se enfada? Esto, vale, pero son... Bueno, podría quedar bien, ¿eh? Si se pudiese poner fuera. No sé, sí, queda bien para el comedor, ¿vale? Vamos a ponerlo en el comedor. Y luego en mi Twitter os voy a dejar. Pues os voy a poner cómo podéis. Sea una imagen. Pero también. Vale, os voy a decir cómo lo podéis instalar. Yo me llamo. Mira, en la galería. Me llamo cargando. Interesita y estas serían pues unas unidades domésticas que he hecho. Algunas son que las que he utilizado en la esta, ¿cómo se llama esto? En la fiesta de Halloween, que la mayor parte son así, he guardado estos dos. Y esto pues una familia que yo que sé que hice hace tiempo, pero no sé por qué. Vale, y vamos a hacer el comedor. Vamos a poner una mesa de madera que combine con el fondo, vale. Vamos a poner esta mesa y unas. ¿Qué es esto? Porque yo tengo un caballito de madera en mi inventario. No sé, un misterio. Yo tengo un montón de cosas en mi inventario que ni siquiera sé qué son. Bueno, entonces sí que qué es. Pero no sé cómo me lo he instalado, claro. Es otra cosa. A ver, vamos a ponerlo bien, ¿no? Pues mira, van a ser así. Y aquí van a tener, pues. No sé, a ver qué les ponemos. Creo que tengo un reloj. Sí, un reloj con. Mira, esos son los postes que yo puse en la fiesta de Halloween y yo dije, ¿por qué? Pues porque está esto. Lo puse yo, ¿eh? No es porque vine así la casa. Y aparte, no la instalé. Me quería instalar yo una, pero es que no podía. O sea, bueno, a ver, ¿qué tengo yo de esto? Cosas de Halloween, cosas de Halloween. Vale, nada, lo ponemos así. Vale, ahora vamos a poner algún cuadro de estos.
Así vamos a poner muchos, que estos son súper chulos. Me encantan estos tipos de cuadros. Vale, luego tenemos estos. Que estos pegaría más aquí. ¿Se puede cambiar de color? Sí. ¿Es el color del marco? Pues entonces no. Entonces, cuadraditos que se ponen en la pared no me gustan. A ver, ¿y esto? Vale, otros cuadros que solo... ¿Se cambia el marco o algo más? Se cambia el marco, ¿y esto qué es? Madre mía. ¿Qué es esto? Pero qué barbaridad es esta. ¿Y esto? Que son bailarinas. No sé, les gustan mucho las bailarinas. Lo siento mucho, pero es chifla, no sé por qué. Mira, los caballos, vale. Vale, vamos a poner aquí, aparte de este comedor tan soso, o sea, he puesto solo cinco cosas, vamos a poner también estanterías para que lean. Si yo también tengo esto de contenido personalizado, no sé quién me instaló, por favor. Pero me encanta todo lo que me instaló. Pero bueno, mira, ya tenemos esto y vamos a poner accesorios. Los que tengo aquí. Vamos a poner una sartén. ¿Lo ponemos? No, mejor no. ¿Y ahí qué ponemos? A ver, ponemos cuadros. Esto, a ver, ¿se cambia el color? Vale, también se cambia el color, pero son distintos cuadros. Vale, me gustan estos. Luego este cuadro tan gigante, que es me buguea, pero bueno. ¿Esto qué es? Laundry Tower, no quiero para nada. A ver, una calabaza como si estuviese Halloween. Si siguiese Halloween, ¿vale? Lo ponemos así. Ponemos una muñequita aquí y punto. Un salón super kawaii. A ver, vamos a ver cómo quedaría. Creo que queda muy chulo, ¿no? Muy chic. Muy todo, ¿vale? Aquí vamos a poner el color de las paredes. Y si esta habitación la ponemos así rosita. Si la pintamos, claro. Vamos a pintar ya toda la casa de este mismo color, así queda más bonito. Es que mira qué colores me vienen, ¿no? Pues si yo he demolido el salón, la casa, el solar. Vale, hasta aquí. Hasta aquí ya tenemos todo, ¿vale? Aquí vamos... ¡Ay! Espera, la iluminación. La iluminación. A que de ilumina con luces azules. No quiero lámparas, quiero luces normales. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé qué es eso, pero bueno. Me gusta más la de urbanitas, ¿eh? Así de verde. Lo ponemos así, super kawaii, ¿vale? Y en las demás zonas va a ser estos pompones. Que yo de esto no me he dado nada de contenido personalizado. Sorry, pero no he encontrado. Vale, a ver. No quiero poner nada de esto. Vale, vamos a pasar esta que sea el salón. Esta que sea el salón, ¿vale? A ver, vamos a poner aquí muchos sofás de estos que me chiflan. Vale, vamos a copiarlo. Vamos a cambiarlo de color. Vamos a ponerlo blanco. Y ahora vamos a ponerlo verde. Vale, lo ponemos así. Y ahí en medio... ¿Qué comodidad? ¿Qué es esto que tiene de comodidad? Ah, bueno, sí, tiene algo de comodidad. Vale, ¿qué es esto? Una casa de muñecas. Madre mía. A ver, no, sí, algo más formal, esto, vale, esto, lo ponemos bien, a ver, así, ¿no? Buah, da igual, a ver, ponemos aquí una radio, tampoco lo he encontrado, pero vamos a poner la urbanita en rosa, vale, así tenemos un equipo de música, aquí vamos a poner unas... poner esta, que la otra no me va para nada bien, no me funciona. A ver, ¿qué sillas ponemos de estas? Vale, vamos a poner estas sillas, quedan un poco kawaii, ¿no? Así, ponemos pues cuatro, sí, me gusta.
4, y ahora vamos a poner encima de la chimenea, se puede poner, si sí, vamos a poner una sombrilla en plan, sí, qué guay es esto. Esto es una playa pública, vale. Vale, ya tendríamos el salón. Ya tendríamos el salón. Vale, el salón vamos a ponerle otra zonita para pasar. Se pasa así. Vale, ahora vamos a coger este color y a pintarlo. Me gusta más sin puertas porque así queda un poco más moderno, por así decirlo. Vale, aquí creo que voy a hacer una habitación, ¿no? Creo que voy a hacer una habitación aquí. Así. Luego hacemos... No. A ver, lo he hecho mal. A ver, tengo que sacar esto y esto. Vale, y ahora continuamos. La pared. Así. Porque no quiero que salga este simbolito de ahí. Toma, ya has hecho una habitación. Vale, así. Vamos a hacerla así. Tu. Vale, ya casi lo vamos a tener hecho esta casa. Me está costando por mogollón. Vale, esta no. Y esto es mejor que sea esto un baño, ¿no? Sí, mejor que sea esto un baño. A ver, ¿de baño que tengo? Lo vamos a poner retrete ahí. En negro. Vale, vamos a poner una ducha, sí. Ah, vale, es que no. A ver, ¿cómo tiene que estar esta ducha? En serio, que alguien me lo explique. Ya llevo tiempo con ella, pero no mucho, O sea, ¿cómo se pone esta cosa? Esta cosa se pone así, ¿no? Si la ponemos bien así. Así, ¿no? Vale, así. Yo se lo voy a poner así. Vale, bañeros, tengo un jacuzzi. En blanco. Me gusta. Vamos a copiar esto. Esta luz y lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a poner un lavamanos. Que mejor vamos a poner el más largo. Me voy a poner este. En este tono que queda. Que va acorde con el este. Con el baño, vale. Y he hecho aquí un baño, el salón tiene poca iluminación, espera, vamos a pegar esto aquí, esto lo vamos a poner aquí, esto lo vamos a poner mejor en el medio, esto pues aquí, se queda más bonito, ¿no? Esperemos que quede así bonito. Luego aquí, vamos a poner aquí un pasillo, no color de esto. No color de paredes. Vale, ahora vamos a ponerla así. Y ahí vamos a hacer la habitación. Al final no voy a hacer una habitación de niñas porque estoy viendo que no hay espacio. Entonces sería pues tal que así. Vale, a ver, la habitación. Wow. Qué cama más chula, por favor. Qué cama, por favor. Me voy a poner esta. Ahora vamos a poner... ¿dónde estaban los cojines? Vamos a buscar... mejor vamos a buscar almohadas. A ver, voy a buscar así, a ver qué me ponen. A ver si me entienden algo, ¿no? Almo. Espera, ya que estamos hablando de esto, vamos a coger un armario de estos. No me gusta este armario. Quiero uno más... Este. ¡No! Este... A ver qué pone. Home like every day. Me encanta. Y hay otros colores. No, eso está este. En ese vamos a poner algo que... Que a ver, que quiero cojines. Cojines. A ver, ¿dónde está esta página? Vale, es de... Pilar. Atención. Pilar, amiga, ¿dónde lo has dejado las almohadas? Pilar, dime dónde has dejado tus almohadas. Espera, este es un taburete. Madre mía. O sea, es que casi todo me lo he instalado para depilar. Madre mía, me he instalado casi todo suyo. Vale, se llama. Habíamos visto de infantil, puede ser en alfombras. Sí, están alfombras. Por fin lo encontramos. Vale, vamos a poner esta manta.
No sé. No sé qué he hecho. Vale, vamos a coger estas almohadas que he visto las que venían, que son estas. No, espera, y si ponemos estas y estas. Así, ¿no? Así me gusta cómo queda, vale. Creo que es demasiado grande, pero bueno. Vamos a intentarlo hacer bien. Vale, espera. Aquí nos vamos a poner pues algunas cositas, espera. En el baño se me ha olvidado poner una cosita. La pasta de dientes. Que si no, ¿cómo nos lavamos los dientes? No sé. Ay, no he hecho cocina. Pues mira, aquí debe haber de chimenea. Bueno, es que sí. Debe de haber una chimenea, ¿no? Y si aquí cocinamos y... Es que se me había ido por completo a la cocina. A vender, a vender, a vender. A ver, vamos a poner encimeras lo primero. Esta. Y esta. Vale, ahora vamos a poner por aquí. Vale, espera, que podemos elegir. Y si esto, como es contenido personalizado. No, esto es contenido personalizado. Es que siempre me salía un. Ah, mira, si quieres poner esto. O algo así, yo que sé, no sé lo estoy diciendo. Pero bueno, vale, ya está, así vamos a ponerlo. ¿Se ve algo fuera? Mira, igual, está fuera de mi casa. Vale, vamos a poner aquí un frigorífico. Este. El mejor, el más bonito. A ver, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque es que como es con el visualizador no lo pilla bien el juego. Vale, aquí vamos a poner el lavaplatos. Bien. Ahora, el horno. Me gusta más este horno. Vamos a poner el horno aquí. Aquí. Con su... No su esto. ¿Cómo se llama? Da igual. Vamos a ponerlo aquí. Aquí, ¿vale? Así me gusta. Ahora necesitamos un grifo. Es este grifo. Así. Preciosa mi cocina. Preciosa. Vale, ahora vamos a coger las luces y a ponerlas. Pero qué cacho y edificio estoy haciendo. Vale, ahora vamos a poner aquí accesorios. Yo qué sé. Cositas de moda. Que yo tengo aquí muchas cosas de moda. Si se viesen un poco, pues mejor, ¿no? No, esto no se ve. Bueno, eso se ve, pero digo es que no me gusta. Vale, tiene mucho maquillaje. Y si le pongo la caja. Le voy a poner mejor la caja. No sé qué he hecho, pero bueno. Vamos a coger todo lo que le he puesto y. Y ponemos la caja ahí en plan, sí, tengo mucho maquillaje y lo estáis viendo. Sí. Vamos a vender esto. No, lo estoy poniendo mal, en serio. Y nadie me dice nada, lo estoy poniendo mal. Vale, por fin. Vale, ahora esto lo ponemos aquí. Vale, y ahí tenemos nuestra zona de maquillaje. Vale, ahora tenemos que poner nuestro escritorio. ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? Mira, este. Yo voy a poner este, pero digo no. Queda más bonito este. Ay, este sí que está oxidado, ¿eh? Y encima, no. Vamos a poner una silla. Bonita, me gusta esta. Me gusta esta. ¿No se puede poner esta silla? Pues nada, buscamos otra. Esta tampoco no me gusta. Vale, esta la vamos a poner. Y vamos a poner ahí un ordenador. Ordenador y no me he instalado, pero portátiles sí. Vale, a ver, vamos a poner una lámpara. Lámpara, no puedo. Lámpara. Esto no sé qué es. Esto es una lámpara que me gusta mucho. Sí, es una lámpara, pero esa no tiene forma para nada. Vale, vamos a ponernos aquí un caballete en el otro lado. O aquí, mira, un caballete aquí. Vamos a poner aquí una televisión, ¿vale? Que creo que en toda la casa no he puesto una televisión. No sé, pero por si acaso la pongo aquí. A ver, en el pasillo lo tenemos que decorar un poco con plantas, ¿vale? Vamos a poner así. ¿No podemos cambiar la puerta de fuera? No. Y bueno, pues está aquí el video. Y si os ha gustado, da like. Manita arriba, nada más el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós, miau.